Bienvenidos a esta dramática e interesante serie Rescatados del Infierno, la cual hemos diseñado especialmente para ustedes. Los relatos que verán en los próximos 90 minutos son historias reales de personas que vivieron horribles experiencias, situaciones traumáticas que marcaron sus vidas para siempre. Es interesante que estos personajes son de los que creen que el infierno realmente existe, pues consideran haberlo vivido. Hay un elemento en común a todas estas historias. Ellos experimentaron un rescate de sus respectivos infiernos. Sin más comentarios, preparémonos para ver nuestro primer grupo de historias. Aquí para ustedes, Rescatados del Infierno. Ahora vamos a ver lo que te saqué. Ahora. Brujería en México, santería en las islas del Caribe, neopaganismo en los Estados Unidos y en Europa. En cualquier forma que se exprese, todas estas prácticas tienen una raíz común: el satanismo, la adoración a Satanás. Para José Andrade, oriundo de El Salvador, el satanismo significaba algo más que todo lo demás. Significaba poder. Poder para controlar, poder para dirigir, poder para vengarse. Sin embargo, su aceptación en la escuela de Satanás no dependía de su propio entusiasmo, ni tampoco de la decisión de su maestro. Según el ritual, el primer requisito para José era escribirle una carta al mismo Satanás, detallando las razones por las que él quería unirse a esa escuela. La solicitud contiene tres espacios en blanco, que se espera estén llenos si uno ha sido aceptado. José dejó la carta en un lugar aislado, en un lugar que nadie conocía. 7 días después, regresó. Mi sorpresa fue cuando extendí aquella hoja de papel y me di cuenta que los 3 espacios estaban llenos. Dijo el profesor, dijo, bienvenido a la escuela. Eres uno de los aprobados. Uno de los aprobados. Así empezó la peligrosa jornada de José Andrade. Un oscuro descenso hacia los 7 niveles del satanismo y más allá. El nivel 2, no se puede continuar el proceso sistemático de enseñanza a no ser que el individuo haya pactado con Satanás. Como parte del proceso, José y los otros estudiantes se aferraron a la lista de promesas, un libro de ocultismo en el que Satanás jura eterna fidelidad a sus discípulos. Nuestro libro dice: ¿estaré yo solo alguna vez en la vida? Nunca yo, Satanás, te desampararé y te dejaré solo. Estamos todos ante la presencia de Satanás. Cerremos los ojos. Satanás está aquí. Había llegado el momento. Satanás les demandaba ahora un juramento de lealtad que José hizo con gusto. Yo me sentí orgulloso de ser pactado con Satanás. Dentro del nivel 3, el estudiante tiene que hacer un ceremonial, un ritual demoníaco. Y este ritual es necesario hacerlo en un cementerio. Pero algo le molestaba a José. Un pequeño detalle de la ceremonia parecía poner en duda la invencibilidad del poder de Satanás. Dice el manual de ocultismos que para el ceremonial de 7 noches en medio de 4 cruces en el cementerio hay que investigar, hay que estar completamente seguro, 100% convencido que bajo ninguna de las 4 cruces seleccionadas para el ritual esté sepultado el cadáver de un evangélico protestante. Queriendo saber el porqué, José cuestionó a su maestro. Apégate a las enseñanzas. No me es dado responderte. En 7 noches consecutivas, José completó el ritual. Pero había algo más. 3 días después de ese ceremonial, el estudiante busca a un amigo más íntimo que tenga. Y deben de ir a un lugar solitario. Y dice el manual que de 3 metros de distancia, el amigo ha de dispararle todos los proyectiles de un revólver al pecho del estudiante. José le confió su vida a su medio hermano, quien era menor que él. Pero este adolescente, por miedo a matarlo, rehusó obedecer. José le explicó luego
que si el ritual era ejecutado siguiendo cada detalle, el poder satánico lo protegería de los disparos. Y había un detalle más en el ritual demoníaco. Pero si el amigo, una vez concientizado, no quiere cumplir con el requisito, uno debe de quitarle la vida y tomarse toda la sangre de él, no menos de 21 tragos. En el último disparo, José se desmayó y su hermano escapó creyendo que lo había matado. Pero eso no fue así. Por el contrario, José había pasado al cuarto nivel. El nivel número 4 trata del desarrollo, de la facultad y del poder mental. Como una demostración del poder potencial de la mente, el maestro de José llevó un perro a la clase. Ahora, dijo el profesor, vean lo que yo puedo hacerle a este animal. Y en menos de 30 segundos el perro huyó. Y cayó muerto, vomitando sangre por la boca, por las orejas. En poco tiempo, José también desarrolló la capacidad mental para romper y mover objetos usando solo el poder de su mente. Pero al pasar exitosamente del cuarto al quinto nivel y más allá, una duda, pequeña pero persistente, seguía molestándolo. A él nunca se le permitió usar sus crecientes poderes como satanista contra un evangélico. ¿Por qué? ¿Qué poder mayor que un satánico tiene un cristiano? José dejó esas dudas a un lado. Ahora ya había pasado por los 7 niveles requeridos y asumió el papel de maestro por sus propios méritos. El poder que tenía sobre los estudiantes y sobre el mundo en el que vivía parecía ser absoluto, hasta que recibió la noticia de que su mejor estudiante había renunciado al satanismo y se había convertido al cristianismo. Yo sentí un deseo de venganza, pero no contra él, sino contra el predicador que estaba. José fue a la iglesia esa misma noche con intenciones de destruir a aquel pastor, si no físicamente, al menos psicológicamente. Lo extraño fue que yo apliqué contra él y aquel hombre seguía con toda autoridad leyendo. No había ni la menor perturbación en él. Yo apliqué la segunda vez, me puse en pie y aún de pie hice el tercer intento contra el predicador. Y ni el primero, ni el segundo, ni el tercero dio ningún resultado. Entonces me quedé frustrado, confundido, queriendo huir, pero ya no había por dónde. Por primera vez en 5 años, José experimentó el fracaso como satanista. De repente, el pastor pidió a la congregación que se acercaran al altar para orar. José fue tomado por sorpresa y fue empujado por la muchedumbre hacia el altar. Mientras aquel pastor, aquel predicador oraba, en mis espaldas comenzaron a caer gotas de agua. Levanté mi vista al techo, pero no había ninguna lluvia, natural. Cerré mis ojos. Y cuando yo cerré mis ojos, posó una mano aquí. Yo no sé si fue la mano del pastor, la mano del predicador, la mano de Jesús o la mano de un ángel, no sé. Lo extraño fue que en el momento que esa mano posó en mi espalda, yo pude experimentar lo que nunca antes en mi vida había experimentado. Un poder extraordinario, un poder que me hizo caer de rodillas. Y así descubrió José el secreto del poder cristiano. Descubrió que Dios es amor y que Dios quiere y es capaz de perdonar a todo el que se humille ante Él arrepentido y que busque a Cristo por libertad. Yo estaba consciente de que aquel camino era mejor. Y lo más bello es que yo había por primera vez empezado a sonreír, a tener paz. Después de pocas semanas de que José confesara públicamente a Cristo, empezó a sufrir ataques de poderes demoníacos, pero Dios, ahora el soberano en su vida, lo mantuvo seguro y a salvo. Significa entonces que Satanás, aunque se ahogue y aunque se desespere queriendo hacernos daño, no puede. Porque ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y nuestra vida está protegida en la sangre de Jesús. Y con el sello del Espíritu Santo. Es un cuento tan viejo como el tiempo. Un muchacho y una muchacha se conocen, se enamoran y luego planean casarse. Pero había un problema, que la madre de él a mí no me quería.
Y la señora decía que no me quería porque él me prefería a mí que a ella. Y entonces ella, en cierta forma, empezó a buscar lugares espiritistas para hacerme brujería y tratar de separarnos. ¿Pero qué tenía Rosa del Alba Godínez que temer de esto? Después de todo, ¿qué poder sobrepasa al verdadero amor? Así que a pesar de la oposición e incluso amenazas de algunos miembros de la familia, el matrimonio se efectuó tal y como se había planeado. Pobre Rosa, parece que no viene. Está muy nerviosa. Sucede, parece que no va a venir. Yo tengo compromisos que cumplir. Tengo que irme. ¿Cómo es posible? ¿No era el amor de ellos verdadero amor? ¿Y qué será ahora del bebé creciendo en el vientre de Rosa? Entonces fue cuando yo hice pacto con Satanás y le dije que yo le entregaba parte de lo que era mío, ¿verdad? Pero que él me diera al padre de mi hijo. Para Rosa del Alba, si alguien había logrado robar el amor de su novio usando brujería, no había razón para que ella no tratara de ganarlo nuevamente a través de la brujería. ¡Ven hacia mí! ¡Ven! ¡Ven! Pero él nunca regresó. Y durante los siguientes 18 años, Rosa del Alba luchó cada día para saber el porqué. Yo quería que alguien me dijera, pues él no se casó contigo porque no te ama, porque no te quiere, porque tuvo miedo por el niño, porque es irresponsable, ¿verdad? Pero nadie me dijo nunca eso, ¿verdad? Sino que siempre caía a que la madre me había hecho brujería para que él no se casara conmigo y que ella seguía haciendo brujería para matarme a mí y para matar al niño. Entonces, con ese temor, yo buscaba a alguien que también practicara brujería a manera de defenderme. Rosa del Alba no necesitaba buscar fuera de su casa. Su tía, una bruja profesional, tomó a Rosa bajo su instrucción. Juntas viajaron a la capilla de San Pascual Bailón en el pueblo de Olintepeque. Aquí los peregrinos vienen para ofrecerle homenaje a este pequeño muñeco con forma de esqueleto, invocando sus poderes secretos para dañar y destruir a sus enemigos de ser necesario. En un cuarto oscuro al lado de la capilla, Rosa del Alba se sometió a los trabajos de su tía. Rey San Pascual, Señor Todopoderoso. El pequeño Dios de la muerte debió quedar complacido ese día. Tres personas pronto morirían bajo circunstancias misteriosas. Dos de ellos eran brujos de quienes se había dicho habían sido contratados para destruir a Rosa del Alba. La tercera persona era un pariente del hombre que Rosa del Alba una vez amó más que a nadie. Mientras que las amenazas inmediatas en contra de su vida cesaban, dolorosos y persistentes problemas de salud continuaron afectando a Rosa y a su hijo. Al visitar un centro espiritista, a Rosa le informaron que su cuerpo no sanaría hasta que realizara su verdadero llamado, el ser una médium espiritista. Tres días después de otra intervención médica, Rosa del Alba recibió una extraña visita durante la noche. Yo empecé a sentir dos voces que me hablaban. Una me decía, ven aquí con nosotros, porque si tú te vienes aquí conmigo, vas a tener paz, vas a tener amor, pero tienes que ser sencilla y humilde. Y otra voz semejante a esta me decía, ven, si tú te vienes del lado mío, yo te voy a dar poder, te voy a dar dinero, te voy a dar sabiduría, te voy a dar nuevas teorías de ciencias y te voy a dar al hombre que tú quieras. Al escuchar atentamente a la segunda voz, Rosa del Alba experimentó la sensación de abandonar su cuerpo, encontrándose suspendida en el espacio con una vista de las estrellas y las galaxias.
Y él me decía que era dueño de todo eso y que me iba a hacer una persona famosa. Rindiendo su voluntad e intelecto a esta fuerza externa, Rosa del Alba se convirtió en médium, a través del cual otro espíritu predecía el futuro o efectuaba lo que parecían ser sanidades milagrosas. Pronto su espíritu guía cumplió la promesa de brindarle fama y fortuna. Me señalaba a qué lugar tenía que ir y me decía: el presidente de ese lugar tiene muchos problemas y los problemas son estos, estos y los otros. Y tú ve, búscalo a él y dile esto que yo te di. Rosa del Alba no solo revelaba los secretos del corazón a este oficial de alto rango, ella también le informó que uno de sus íntimos compañeros de trabajo sería asesinado pronto. Sin embargo, tú no tienes por qué temer, Rosa del Alba le dijo. Mi espíritu guía te protegerá de todo daño. En agradecimiento, el oficial le ofreció a Rosa del Alba trabajo en uno de los departamentos legales del gobierno. En su nuevo puesto, Rosa del Alba experimentó discriminación de parte de sus compañeros de trabajo, que todos eran hombres. Sin embargo, el método que Rosa empleó para alcanzar la igualdad en el trabajo se podría catalogar como poco usual. Yo hice un conjuro una noche y todos fueron promovidos y se fueron ellos a otra parte del occidente. Y uno fue despedido, el que más me atacaba. Luego, Rosa fue transferida a Quetzaltenango, la segunda ciudad de Guatemala. Aquí, ya Rosa era famosa por sus dotes de bruja y adivina, poderes que seguían alcanzando nuevas alturas, aún en su lugar de trabajo. Esta vez, sin embargo, un desafío silencioso se presentaba para Rosa del Alba. No de otra bruja, sino de una compañera de trabajo, una mujer quieta y pacífica llamada Elcira, que resultó ser una cristiana evangélica. A ella todo mundo la apreciaba con mucho cariño. Ella tenía una palabra de afecto y yo siempre me mantenía de mal humor. Los demás me veían como que yo era una persona triunfadora. Y yo dándoles consulta a ellos, y yo estaba peor porque yo no era feliz. Yo decía, si estos espíritus son buenos, ¿por qué yo no tengo paz? Si estos espíritus son buenos, ¿por qué yo no tengo gozo? Empecé a comparar mi vida con la de Elcira. Y dije, no, yo tengo que ver qué es lo que ella tiene de especial que yo no tengo. Los años pasaron y junto a ellos, el alma de Rosa continuó amargándose profundamente. Mientras tanto, el testimonio cristiano de Elcira seguía alumbrando. Luego un día, llevando su almuerzo a casa, Rosa del Alba vio un programa de televisión cristiano que la llevó repentinamente a comprender qué era lo que hacía Elcira tan especial. Y entrevistaban a una señorita que manifestaba en ese momento que ella había estado en el ocultismo y que también el que ahora era su esposo, pero que a través de Club 700 ellos habían conocido a Cristo y que eso había cambiado sus vidas y que hoy ellos eran personas diferentes. Entonces yo dije en ese momento, Señor, Señor Jesucristo, si tú vives, si tú existes, libérame a mí de esto, como liberaste a ella. Rosa regresó inmediatamente al trabajo. Ahora era su turno de buscar ayuda sobrenatural de alguien más. Y llegué y le dije, Elcira, tú no me has presentado a tu Señor. Preséntame a Cristo, preséntame a tu Señor, yo lo quiero conocer. Elcira, regocijándose, llevó a Rosa del Alba a la oficina de su hermano, un abogado que también era cristiano. Rodeada por sus dos amigos, Rosa del Alba se humilló a sí misma, entregando su vida a Cristo. 18 largos años al servicio del ocultismo no lograron devolverle a Rosa al hombre de sus sueños. Pero al entregar su corazón a Dios, Rosa del Alba descubrió en un momento el verdadero amor de su alma, el más hermoso entre 10,000, al Señor Jesucristo. Hoy, después de 10 años de ser una cristiana dedicada al Señor, Rosa finalmente sabe el significado del verdadero amor incondicional. Él es el todo, el gran yo soy. Y no hay nadie más poderoso que Él. Nadie. Todo aquello que yo viví, que tenía un poder, es un poder limitado al poder ilimitado del Señor.
Un famoso general dijo una vez, la guerra es un infierno. Eduardo Sandoval y Salvador Guzmán pueden hablar basados en sus propias experiencias. Para nosotros nuestro gobierno era un gobierno fascista, ¿verdad? Y que había que cambiarlo a fuerza de balas. Y que íbamos a tomarnos el poder a base de una insurrección armada, popular. Nuestra guerra era una guerra popular prolongada. Y que cada día esto tenía que tomar más auge, ¿verdad? Porque la injusticia social que había en mi patria era provocada por los ricos, opresores, ¿verdad? Para nosotros el capitalismo era un sistema monetario que había que aniquilarlo. Al igual que muchos otros reclutados por el ejército guerrillero en El Salvador, la atracción de Eduardo por la filosofía comunista comenzó durante sus días de estudiante. Su infeliz vida en el hogar hacía que la revolución pareciese como algo más razonable. Tenía problemas, ¿verdad?, de conducta. Era un chico rebelde, un tipo que nunca pude sacar buenas notas, un mal estudiante. Yo creo que se debía a que realmente era una persona lastimada emocionalmente, ¿verdad? Nunca pude tener el amor de un papá, pues sí, o sea, pues sí, no era casado. Siempre mi papá estuvo lejos de nosotros. Las notas de Eduardo en el colegio no fueron muy buenas, pero sus estudios secretos en el avance de la revolución merecieron el reconocimiento de otra clase de maestros. Estaba muy enamorado de la causa y era muy sujeto a mis comandantes, a mis líderes, ¿verdad? Cuando llegó la orden para que Eduardo dejara su hogar y se uniera al ejército rebelde, él respondió inmediatamente. Y yo renuncio a mi hija, yo renuncio a mi mujer, renuncio a mi mamá, renuncio a mi casa y yo renuncio a todo, por entregarme de lleno a la causa revolucionaria. Sin embargo, como en todo conflicto, la guerra civil en El Salvador tenía dos lados. Y aquellos que creían en una causa diferente eran igualmente determinados, hombres como Salvador Guzmán. Como estudiante, él había sido expuesto a las mismas enseñanzas que habían transformado a Eduardo, pero el camino en la vida de Salvador le guió a él a unirse a las Fuerzas Armadas. El primer paso fue estudiar en la Academia Militar Nacional. En la escuela militar lo forman a uno en una forma muy dura para poder soportar los momentos precisos de dar una orden o ser determinantes. Cuando graduamos nosotros, llegamos ahí, pues empezamos a ver nosotros la guerra y vimos ya los guerrilleros. Y hicimos nosotros nos hemos graduado para poder administrar los cuarteles o para poder dar instrucción, adiestramiento, pero no era así. Teníamos que irnos a poner las botas y salir al campo de la guerra. Es una de las ironías de la guerra. Dos hombres igualmente dedicados, igualmente obedientes, igualmente preparados para matar, pero en bandos totalmente opuestos. El soldado, tanto a uno como al otro, lo preparan para matar a sangre fría y para matar también en combate. Llega la euforia del mismo soldado en los momentos de combate. Y el soldado no le importa que en ese momento le digan, mire, usted vaya a matar a todo mundo. Y lo hace uno también. Eduardo, por su parte, estaba aprendiendo los puntos más finos del terrorismo, la destrucción de puentes y cómo diseñar y lanzar emboscadas. Pero un día, sin advertencia, él fue emboscado y atrapado. A mí me capturaron, yo iba en un camión y me ponen el fusil a mí y me dicen, bájate de ese camión. Es ahí donde a mí me dijeron, tenemos 5 días antes buscando comandantillo. Así que ahora me dijo, vamos a platicar, ¿ok? Me dijo. Y yo, mamá mía, me afligí porque le andaban volando la cabeza en ese tiempo a todos los guerrilleros urbanos. El Escuadrón de la Muerte no mató a Eduardo, sino que lo envió a prisión. Pero la guerra no terminó allí. Una guerra psicológica comenzó. Había un compañero que lo capturaron, de la guardia lo capturó y le quemaron la espalda con ácido. Al otro le volaron los dedos, las uñas, experiencias así que pude ver. Otro le volaron la cabeza. Después de ser dejado libre bajo una amnistía gubernamental, Eduardo huyó a Nicaragua. Allí recibió entrenamiento más avanzado con otros exiliados salvadoreños. Pero los rigores de la guerra habían comenzado a cobrar sus dividendos. Y aunque externamente Eduardo aparentaba estar bien, internamente se encontraba confundido y abatido. Él aún comenzó a orar
a un Dios en el cual él no creía. ¿Quién podrá cambiar mi vida? Si tú sos Dios y es cierto que cambias al hombre, acepto que me cambies Dios. Acepto que me cambies Dios. Y yo dije, ¿qué haces? Estoy loco. ¿Por qué estoy diciendo esto? Eduardo regresó a El Salvador. Venía abatido, venía afligido. Yo tenía miedo que me fueran a capturar de nuevo. Para mí todo el mundo era contrario a mí. Hasta los animales le tenían miedo. De hecho, una persona había notado la presencia de Eduardo y un día lo confrontó abruptamente en una cafetería local. Y él me dijo, Cristo te ama. Te invito. ¿A dónde? A la iglesia. El visitante que sorprendió a Eduardo era precisamente el pastor de una iglesia local. Y ese día me dice el pastor, me voy. Solo te digo una cosa, Jesús te ama, búscalo. Y se fue. Esas palabras se hicieron un choque en mi mente. Cristo te ama, pedile perdón. Cristo te ama, te ama. Cristo te ama. Las mismas palabras sonaron igual de extrañas cuando alguien se las pronunció a Salvador Guzmán. Y siempre él, pues, me decía, bueno, yo quisiera de que tú conocieras a Cristo. No fue un pastor quien se comunicó en esta forma con el capitán Guzmán, sino otro oficial, su mejor amigo. Apodado cariñosamente el chileno, debido a que había estudiado por un tiempo en Chile, José Chávez era un gran cristiano y un soldado de habilidades excepcionales. En las misiones que siempre regresábamos con él, nunca traíamos un amputado ni nunca traíamos muertos, siempre traíamos victoria. Entonces mi compañero siempre siguió conmigo casi 10 años con él juntos. Él pues seguía también tratando de hablarme del evangelio y todo lo demás. Salvador amaba y respetaba a su amigo. Sin embargo, esto no quería decir que él siguiera su ejemplo. Mientras tanto, Eduardo Sandoval había regresado a las guerrillas. Un día, él se internó en las montañas para encontrar a otros 6 hombres en un determinado lugar. Eduardo tomó su puesto y esperó con todos sus sentidos alertas, cuando, de repente, alguien respiró en su espalda. Yo volteé para atrás, me impuse y me extrañé. ¿Quién sopló mi espalda? ¿Verdad? Y entonces yo con mi reloj en mano y decía, nunca pasan estos, ¿qué le habrá pasado? Cuando yo en ese momentito escucho una voz audible, Eduardo, orame. Eduardo, orame. Las palabras de aquel pastor rebotan en mi mente. Cristo te ama. Y yo, en esa noche, levanto las manos al cielo y yo sentí la presencia de Dios. Sentí una cosa caliente en mi pecho. Yo sentí que era la sangre de Jesús limpiando mi vida y mis pecados. Así que un tratado de paz con Dios había sido sellado esa noche en la cumbre de una montaña solitaria. Pero la batalla continuaba rugiendo abajo en el valle y en medio de ella se encontraba Salvador Guzmán. La experiencia le había enseñado que la guerra producía muertes y bajas, pero no pudo existir nada que le hubiera preparado para recibir las noticias que un día escuchó por radio. El chileno, su compañero más cercano, había sido muerto en combate. No dormí esa noche, no dormí. Y al día siguiente yo me vine para San Salvador a la funeraria. Seguía yo llorando, quebrantado, a mi compañero. Y no me explicaba por qué se lo había llevado nuestro Señor. Yo le dije, ¿por qué no me llevas a mí también? Le dije yo. Entonces estaban los hermanos allá y yo le dije a mi esposa, ¿y cómo es posible que los hermanos estén bien alegres? Le dije yo, y nosotros estamos llorando. Salvador no podía entender cómo los cristianos de la iglesia del capitán Chávez podían cantar y dar gracias en aquel momento. Aún su esposa tenía una paz sobrenatural. Entonces yo me puse a la cabeza de todos mis soldados y yo lo vi por última vez. Y yo le digo, nos vemos chilenos, le dije yo.
y estaba el hoyo así. Yo le prometí a Dios ese día, yo quiero ser cristiano, Señor, le dije yo. Yo no te conozco, pero sí sé que existe, le dije. Y le levanté la mano y me fui. Y mi esposa me dijo, ¿y qué te pasa? No, nada, le dije yo. Mi compañero se fue, pero yo siento que yo debo seguir la lucha. Yo me quería morir ese día. En un sentido, Salvador sí murió aquel día, pero él nació de nuevo. Y hoy tiene otro amigo, Eduardo Sandoval. Una vez ellos fueron enemigos, ahora son dos hermanos en Cristo. No es raro verlos juntos en San Salvador, compartiendo con otros del infinito amor de Dios, aún con soldados de las Fuerzas Armadas. Todo aquel odio que nosotros sentíamos, todo eso desapareció en mi vida cuando llegó Cristo a mi vida. Yo siento una gran felicidad en mi vida. He hecho otra nueva vida yo. La verdad es un hombre. Y ese hombre murió por mí en una cruz. Y mi vida se la debo a Jesús. José Andrade y Rosa del Alba Godínez, ambos experimentaron un poder más grande que el poder de las tinieblas que los tenía cautivos. Me refiero al poder de Dios, el mismo poder que libertó al guerrillero Eduardo Sandoval y al oficial Salvador Guzmán, hasta convertirlos en militantes del mismo ejército después de haber luchado por tantos años en bandos totalmente opuestos. Tenemos otras historias tan poderosas como las que acaban de ver después de esta breve pausa. Ya regresamos. ¡Escribe! ¡Juventud comunista! Roberto Peña, de Bogotá, Colombia, deseaba aliviar el sufrimiento y la injusticia social que él veía por todos lados. La respuesta, la revolución comunista. Me fueron adiestrando, me fueron concientizando de realmente la necesidad que había en el país de una lucha armada, ¿no? Siendo todavía muy joven, Roberto fue entrenado en Colombia por el grupo revolucionario M-19, pero esta lucha no se limitaba a una nación. La revolución en la cual Roberto creía demandaba cambios radicales en cada nación latinoamericana. Esta fuerza avasalladora lo llevó a su próximo destino, Cuba. Recibí entrenamiento militar y teórico también, ¿no? De lo que realmente es el movimiento guerrillero a nivel latinoamericano. Por 6 meses, en terrenos montañosos, Roberto entrenó duramente para complacer a sus nuevos maestros. Fueron 6 meses donde realmente se transformó totalmente mi vida, ¿no? Hacia algo más fuerte. O sea, si antes sentía yo resentimiento e ira, ahora pues tenía mucho más, ¿no? Totalmente comprometido con la causa, Roberto se unió voluntariamente al ejército sandinista, que para ese momento sostenía una cerrada guerra contra las fuerzas de Somoza por el control de Nicaragua. El avanzado entrenamiento de Roberto fue de inmediata utilidad en las líneas de combate, pero rápidamente pudo ver la diferencia entre la experiencia en el salón de clase y el lugar de los acontecimientos. Un día allá en Nicaragua, nuestro comandante que estaba a cargo de nosotros vino a nosotros y nos informó que había un grupo de misioneros extranjeros. No hablaban muy bien el español, nos dijeron que ellos posiblemente podían ser agentes de la CIA. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Muerto! ¡Cállate! Íbamos empujándolos, golpeándolos con las armas que teníamos. Yo tenía un revólver, ¿no? Yo le introducí el revólver así en el paladar y yo le dije que lo iba a matar. Te voy a matar. No me vas a matar. Claro que te voy a matar. No lo harás. Porque yo te sujeto a la voluntad de Dios. Esto fue algo que me impactó mucho, ¿no? Porque vi en sus ojos la seguridad de lo que él estaba diciendo. Yo comencé a sudar como frío, ¿no?
Y le dije, no, yo a ti te tengo que hacer algo porque yo no me puedo quedar así. Si, y mis compañeros tienen que ver algo que yo te voy a hacer a ti. La reacción que tuve fue de tomar nuevamente el revólver, introducírselo en la boca y le perforé la mejilla derecha. Me dolió mucho, ¿no? Es algo que actualmente todavía me duele. Realmente cuando la ira llega a su éxtasis o a su tope, ¿no? El hombre pierde cualquier sensibilidad. Sin embargo, el remordimiento no hace revolucionarios. El camino de Roberto había sido ya trazado y buscando nuevos horizontes, viajó a El Salvador y luego a Perú, donde peleó al lado de los guerrilleros. Más tarde, Roberto regresó a su nativa Colombia para participar en una operación clandestina. Fue allá donde fue abruptamente capturado por la policía secreta. En un abrir y cerrar de ojos, Roberto Peña había desaparecido. Aunque él pudo haber sido detenido por cualquiera de sus actividades revolucionarias, en este caso las autoridades no tenían un motivo justo para su detención. Roberto estuvo prisionero por meses en un mundo oscuro de verdaderas torturas para sacarle información sobre un cargamento ilegal de armas. De esto, Roberto no sabía nada y finalmente las autoridades disgustadas lo dejaron libre. Pero el hombre que ellos soltaron no era el mismo que habían capturado. Estaba realmente destrozado psicológicamente, desmotivado totalmente. Con la ayuda de unos amigos, Roberto obtuvo asilo político en Ecuador, donde se dirigió a la ciudad de Quito. Allí, una extraña transformación comenzó a ocurrir. Estando en constante compañía de exiliados políticos de otros países, la salud de Roberto, al igual que su vieja pasión por la revolución, regresaron. Conocí a gente del grupo separatista vasco ETA de España, a gente de las Brigadas Rojas de Italia, cubanos, centroamericanos, sudamericanos, también del Perú. Fue algo que me ayudó mucho en el aspecto de mi pronta recuperación. Mi mente comenzó a despejarse. La memoria de aquel misionero calmado y clemente, cuya vida Roberto una vez había perdonado, se había ido. En su lugar estaba un deseo de venganza contra la policía secreta, contra la sociedad, contra cualquiera que se atravesara en su camino. Ellos me hablaban mucho de que podía entrenarme en armamentos, en explosivos, en terrorismo internacional. Y lo que entró en mi cabeza y yo quise hacerme realmente fue un terrorista internacional. Ellos me iban a ayudar para que yo viajara hasta Europa y de Europa me transportara hacia Libia. Era algo que me motivaba, me impulsaba de una manera tan fuerte de que si no lograba yo eso, no podía yo descansar. Sin embargo, Roberto tenía que descansar. Dos semanas antes de viajar a Libia, se enfermó repentinamente con severos dolores en los riñones. Complicaciones después de una primera cirugía ocasionaron una larga estadía en el hospital Vos Andes de Quito. Allí el personal creía en satisfacer tanto las necesidades físicas como las espirituales de los pacientes. Pero Roberto no se rendía fácilmente. En el momento en que yo fui ingresado al hospital, pues comenzó realmente una lucha en mí, ¿no? Puesto que yo siempre comencé a rechazar el mensaje que ellos me daban. A mí no me gustaba que llegara el capellán a explicarme las cosas del Señor. No solo el capellán, sino también las enfermeras, que eran cristianas, me compartían siempre el amor de Jesucristo. Era una lucha realmente por mi alma. Si hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia,
más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. La larga estadía en el hospital cambió los planes inmediatos de Roberto. No habría viaje a Libia. En verdad, algo diferente estaba comenzando a pasar en su vida. Las escrituras, como lluvia gentil, estaban suavizando la dureza de su corazón, así como lo hacía la presencia de una fiel mujer joven llamada Rosy. Roberto la había conocido hacía unos pocos meses. Cada día, sin fallar, Rosy vino al cuarto de Roberto. Ella no sabía nada de política, solo sabía que Roberto necesitaba un amigo. Nunca había podido confiar en nadie, ¿no? Ella me escuchó y me consoló en ese momento, ¿no? Comencé yo a sentir un amor, un nuevo amor. Así que con la ayuda de Rosy y el cuidado tierno del personal del hospital Voz Andes, Roberto tomó una decisión que resultó revolucionaria. Antes de trasladarme a la sala de operaciones con el capellán, yo acepté al Señor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amor incondicional. ¿Hay alguna otra respuesta para los problemas que enfrentamos en el mundo? Pregúntale a Roberto Peña. En el pasado, un hombre de destrucción. Ahora, un hombre de paz. Es algo que realmente no lo puedo explicar con palabras. Antes yo era una persona muy violenta, muy reaccionaria, muy soberbia. Pero ahora que Jesucristo ha entrado en mí, me ha hecho una nueva criatura, Él transformó totalmente mi vida, mi alma, todo mi ser. Mauricio Carrera era un muchacho que amaba las colinas, los riachuelos, los lugares tranquilos. Fue aquí durante sus vacaciones de verano que encontraba un refugio lejos del torbellino que era su hogar. Un hogar destruido por un amargo divorcio y por abuso infantil. Como no teníamos la presencia de mi padre buscó y contrató una niñera para que ella hiciera las veces de madre. Mi padre, por su profesión de ingeniero agrónomo, no pasaba en la casa, él salía fuera de la provincia a trabajar. Y lentamente, esa empleada fue tomando cada vez mayor autoridad dentro de la casa de mi padre. Cuando yo hacía alguna cosa justificada o injustificada como niño, empezó a molerme el ají o el chile en la boca, a golpear mi cuerpo, a azotarme. Ella desmentía las cosas poniéndome a mí como el que era el malo de todas las cosas que hacía. Y además de haber recibido el castigo de ella, mi padre venía y castigaba a mi persona nuevamente, ¿no? Lo cual, sin embargo, lo que era verdad para Mauricio no lo era para su hermana. Mi hermana era la otra cara de la moneda, diferente totalmente a mí, mayor con 2 o 3 años, una excelente estudiante, muy bonita. Y mi persona como niño siempre quedaba a un lado, marginada, como que yo no era lo mejor para mi padre o para mi familia. Y un día, mientras su padre se encontraba realizando uno de sus frecuentes viajes, Mauricio le escribió una carta derramando su corazón en ella. Cuando él llegó, se acercó a mí y con lágrimas me preguntó qué era lo que pasaba con mi vida, porque la carta le había llegado mucho a su corazón. El padre de Mauricio expresó sus buenas intenciones de arreglarlo todo, pero nada cambió de inmediato. Entonces llegó el verano de 1971. Y un día llegó mi padre y me dijo, mi hijo, te tengo una sorpresa. Me presentó una caja muy grande y yo al abrirla estaba lo que siempre había anhelado. Un rifle de cacería Winchester semiautomático de 20 cargas, balaú. Yo me sentía como un ave que salía de una jaula y me sentía muy libre. Pero esa libertad de pronto se convirtió en otra esclavitud. Mauricio descubrió que no había aprobado su primer año de secundaria y eso lo dejó devastado. Y si por menores cosas había sido castigado y burlado, ¿cuánto más?
al saber de que iba a perder un año de la secundaria. Gasté casi todo el parque de balas, pero guardé una sola con la premeditación de que si no encontraba otra solución a mi vida, la única solución sería el suicidio. Hacer. Su hijo fallecido. ¿Cómo, doctor? ¿Mi hijo? Desgraciadamente, se ha hecho todo. Mauricio estaba muerto. Mauricio. Casi toda su sangre perdida. Pero mientras el equipo médico preparaba su cuerpo para llevárselo a la morgue, el drama de la vida de Mauricio seguía desarrollándose en otra dimensión. Yo me vi en un lugar como una bóveda donde había mucha tiniebla, oscuridad. De repente, en ese sitio, yo miré a mi costado izquierdo, abajo, y miré un túnel de densas y fuertes tinieblas. De este túnel salían dos manos con uñas muy largas, impregnadas de sangre, que sin palabras me llamaban a que yo me acercara a ese lugar. Mi alma o mi espíritu se acercaban a ese sitio. De repente, una luz de arriba brillante y muy intensa rodeó a Mauricio y lo rescató, elevándolo a una velocidad impresionante. En ese preciso instante, en el quirófano, en la sala de urgencias, yo había hecho un gesto como... Doctor, el niño está respirando. Había ocurrido un milagro, pero a costa de un terrible precio. Mauricio, con solo 14 años de edad, había quedado completamente ciego. Y vinieron pensamientos a mi mente. ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué profesión tendría? E inclusive, a pesar de que era muy joven, pensé... ¿Me llegaría un día a casarme? Y en medio de estas nuevas angustias, el Dios que no había abandonado a Mauricio momentos después de su intento de suicidio, vino a asistir a este joven aterrorizado en su hora más oscura y desesperada. Juan Munday, un señor canadiense, casi había perdido su vista y por esa razón estudió y aprendió el idioma Braille y ahora se dedicaba a ayudar a otros. Un pariente de la familia Carrera conocía a Juan y lo invitó a visitar a Mauricio. Entonces, llegando a la dirección, timbré y una de las servidumbres contestó la puerta y yo entré y llegué a conocerle a este muchacho, apenas con 14 años de edad, y ahí comenzó una serie larga de visitas con Mauricio. Casi la primera cosa que hice era de invitarle andar conmigo cerca de su propia casa, porque todavía era un paquete de nervios después de la experiencia tan horrible que tenía. Para mí realmente fue un impacto muy agradable. Él me enseñó la lectura del Braille, a escribir, a leer. Me enseñó el manejo del bastón, a caminar. Y me enseñó a sonreír en la vida a pesar de que yo no tenía una parte de mi vida física. Me habló de una nueva luz para mi vida. Él me habló de que había un Jesús que me amaba y que él había muerto por mi vida, y que él me perdonaba la acción del suicidio. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna,
Y un día, estando en mi dormitorio donde teníamos las clases de braille en mi escritorio, Juanito me invitó a que aquel Jesús yo lo recibiera en mi corazón. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Después de su encuentro con el Señor, la vida de Mauricio comenzó a enflorecer como una rosa. Empecé a estudiar música, a tocar el órgano, el piano, la guitarra. Y Mauricio se casó. Hoy él y María de Lourdes, junto a sus dos hijos, extienden la luz de Jesucristo a un mundo necesitado. El lugar es Chiquimulilla, en la región costera de Guatemala. Aquí hombres como Salomón Hernández viven de la tierra que siembran y se atreven a soñar con un futuro mejor para sus hijos. El escogido de la familia Hernández fue Salomón, con el mismo nombre que su padre, el menor de 6 hermanos y una hermana. Por ser el hijo más pequeño de la familia, mis padres dedicaron mucho amor hacia mí. Mis hermanos se preocuparon mucho también. A todos los niños Hernández se les obligó a terminar la escuela primaria, pero el sueño de sus padres para Salomón se extendió hasta la ciudad de Guatemala con un título de contador. Cuando a mí me dijeron, vas a tener la oportunidad de sacar una carrera, yo dije, perito contador, me gusta. Ningún gasto fue visto como un obstáculo. Don Salomón felizmente vendió todo su sembrado de maíz ese año para así poder mandar a su hijo a tan importante escuela. Pero el joven Salomón pronto descubriría que un niño del campo tiene mucho que aprender en la gran ciudad, más de lo que se enseña en la escuela. Sus nuevos amigos pronto le empezarían a enseñar nuevos trucos. Empecé a tomar licor y la verdad me gustó, tal vez no el sabor, sino que el efecto que hacía en mi persona, porque yo miraba que a través del licor ya me podía desenvolver con los capitalinos y eso me dio valor. Pero esta costumbre de beber socialmente adquirió un lado oscuro. Salomón se volvió alcohólico y después de 2 años de luchar una batalla perdida, abandonó sus estudios. A la deriva en la gran ciudad, tuvo varios trabajos para poder mantener su adicción. Más adelante, un rayo de luz apareció en su vida cuando conoció a una joven llamada Leticia. Juntos tuvieron un bebé y regresaron a la casa de Salomón en el pueblo de Chiquimulilla. Aquí, el hijo favorito se convirtió en el borracho del pueblo. Una noche de noviembre, don Salomón fue a la cantina cerca de su casa, donde sabía que encontraría a su descarriado hijo. Ana Luz, la hija de Salomón de 1 año de edad, yacía enferma por varios días ya con neumonía bronquial y su condición estaba empeorando rápidamente. La nena. Sí. ¿La quieren ver a ver? Yo quiero ver a mi hija. Vaya, pues, ¿dónde está mi hija? Quiero ver a mi hija. ¿Dónde está la nena? Está la nena. Ana Luz, déjeme. ¿Cómo quiero es posible, Salomón? No tenés ni gracia por andar de borracho. La nena se nos está muriendo. Tú eres el culpable. No tengo dinero para comprar la medicina. Por favor, ya basta. Pon un alto ya a esto. Ya no aguanto más, por favor. Perdóname, no. Esta niña murió en los brazos de mi madre. Solo recuerdo que mi mamá pegó un grito y me llamó. Y me agarró de la cabeza y me dijo, tienes que ser fuerte porque la nena no era para ti, es para Dios. Salomón sabía muy bien que si hubiera utilizado el dinero para comprar medicina para Ana Luz, en lugar de gastarlo en licor, ella todavía estaría viva y quizás totalmente recuperada. El mismo día del funeral, Salomón regresó a la tumba de su hija, prometiéndole que nunca más volvería a tomar. Yo traté de no beber, pero aún así, a pesar que le había prometido a un cuerpo inerte, le había prometido a mi hija que no iba a tomar, volví a beber ese mismo día.
Con el tiempo, Salomón regresó a la ciudad de Guatemala con la esperanza de comenzar de alguna forma una nueva vida. Leticia, profundamente resentida, abandonó Chiquimulilla para regresar a la parte norte del país con su familia. Pero un día, para su sorpresa, Salomón se topó con Leticia en un autobús en Guatemala. Ella me abrazó y me dijo, yo estoy trabajando aquí en Guatemala. Me alegra verlo cómo está bien, porque yo no tomaba en ese tiempo. Había dejado de beber. Con la esperanza de un futuro mejor, Salomón y Leticia volvieron a unirse. Hola. Su nueva vida les trajo una nueva hija, Vicky. Pero había un problema. Yo empecé a beber. Empecé a descuidar nuevamente el hogar. Empezó un primo a visitarnos. Luego sucedió lo inesperado. Leticia huyó con el primo de Salomón, llevándose con ella todas sus pertenencias, además de llevarse a la pequeña Vicky. Enfrentando esta nueva tragedia, Salomón se volvió una vez más a los brazos de su viejo compañero. Solo el amor de su hermana Vicky y la paciencia de su esposo Pepe salvaron a Salomón de lo inevitable. Siguió tomando, a llegar al extremo de quedarse tirado, de que el ácido úrico le reventó en sus pies, de que el médico diagnosticó había que hacerle injerto, sacarle de la cadera para poderle injertar en sus pies, en sus piernas, porque le había reventado con llagas. Por años, Vicky y Pepe hicieron todo lo que pudieron para ayudar a Salomón, pero al final no pudieron hacer nada ante su completa adicción a la bebida. Ciertamente el futuro guardaba aún mayores desgracias para Salomón. Era Nochebuena y toda la familia Hernández se había reunido en Chiquimulilla para celebrar. Salomón, sentado a la mesa borracho, tenía ya varios días de estar tomando. Al llegar la medianoche, entre el sonido de los fuegos artificiales y las campanas de la iglesia, la familia Hernández, hijos y nietos, le entregaron sus regalos de Navidad a doña Lucita. Todos menos Monchito. Tengo que estar bueno para que más. Monchito. Solamente él no me ha venido a dar un abrazo. Solo recuerdo. ¿En dónde está? Cuando quise abrazar a mi madre para decirle que me perdonara, que no tenía un regalo, no tenía nada que darle. Se me vino todo lo que tenía y empecé a vomitar sangre. El hígado de Salomón, destrozado por años de abuso del alcohol, ya no coagulaba su sangre. Los doctores en un hospital de Guatemala no le dieron ninguna esperanza. Me dijeron que esos casos así no los recibían porque no podían hacer nada. Y porque era alcohólico también. Habían otras emergencias. Al volver a Chiquimulilla, Salomón le susurró su epitafio a su madre. Yo le decía a mamá, yo quiero morirme tranquilo, quiero morirme bolo, consígame más guaro, más licor. La historia de Salomón y su vida debió terminar aquí en este cuarto, en donde su madre guardó vigilia. Pero doña Carmen, una vecina, vio la situación a través de una luz diferente. Esta vecina le visitó y le dijo, si tan solo usted permitiera que mi pastor viniera a orar por él, Dios lo puede sanar. Dios sana, le dijo. Doña Lucita nunca antes había tenido a un pastor evangélico en su casa, pero viendo la condición desesperada de su hijo, aceptó la visita. No tuvimos mucha plática, solamente lo que pudimos hacer fue movidos a misericordia, ¿verdad? Orar por él. Y le dije, bueno, hagan lo que quieran, pero yo con mi trago soy feliz. Pero cuando el pastor González y doña Carmen empezaron a orar, Salomón también oró. Le dije, Señor, si de veras existes, sáname. Dos días después, para sorpresa de todos, Salomón abandonó su lecho de enfermo para unirse al pastor González y otros pastores en un retiro. Ellos habían planeado este retiro con anticipación para tener un tiempo de ayuno y oración, pero pronto descubrieron que Salomón necesitaba de su atención y compasión. Lo vio su padre y fue movido a compasión y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó efusivamente. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así como el hijo regresó a su padre y el padre lo recibió gozoso, a pesar de la situación en que iba el hijo, el padre no lo despreció, así fue Salomón. Entonces, estando ahí, le dije, Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo. Quiero que tú tomes mi vida y hagas con ella la que tú quieras hacer. ¿Existen los milagros realmente? Pregúntenle a cualquier miembro de esta grande y feliz familia, donde hermanos y padres han seguido todos el ejemplo de Salomón de rendir sus vidas al Señor Jesucristo. Quiero servirle a mi Señor y enseñarle a aquella juventud que está perdiéndose, que está tomando malos caminos, decirle alto, mire, oiga, porque Cristo le ama. Ese es mi trabajo ahora, enseñarle a otros, enseñarles el camino que Dios me ha enseñado a mí. La conmovedora historia de Salomón Hernández muestra claramente la incapacidad del hombre para librarse de los vicios que lo tienen esclavizado a menos que un poder más grande intervenga a su favor, tal como sucedió en el caso de Salomón. Si te sientes esclavo de un vicio del cual quieres librarte, déjame recordarte que el poder que rescató a Salomón Hernández puede rescatarte a ti en el día de hoy. Ya regresamos. El día de trabajo termina y Avelino Guzmán regresa a su casa en las afueras de la ciudad de Guatemala. Te sorprende que este hombre, por lo visto honesto y trabajador, sea un recluso del Pavón, la prisión de máxima seguridad más notoria del país. Pásale para allá. Voltéalo. Levante las manos. ¿Y por qué a él, un prisionero, se le permite trabajar en un banco durante el día y entrar y salir sin un guardia? Para descubrir las razones, debemos dar marcha atrás al año de 1973, cuando un Avelino de 21 años salió una tarde del trabajo más temprano de lo normal para ir a su hogar donde estaban su mujer y sus dos hijitos. Inmediatamente unos leños que estaban allá en aquel rincón de la casa y se apodera, se va contra mí y luego le da unos leños a él para que me ataque. Pero Avelino acertó primero usando el machete del otro hombre. Él regresa y dice estas palabras: vas a tener que matarme a mí también porque yo la amo. ¡Mátame a mí también, pues! ¡Mátame! ¡Yo la amo! ¡La amo! Avelino se apresuró con sus dos hijos a la casa de sus padres y luego fue a la estación de policía. Cuando yo llegué a la policía, yo dije que los había encontrado muertos, porque yo no sabía ni qué hacer. Pero estando ahí, yo confesé que yo lo había cometido el crimen. Aquí no se llora por mamá, aquí no se llora por papá, aquí no se piensa en hijos, aquí no se piensa en Dios. ¿Puede firmar o no? Aquí nada. ¿Puede firmar ahí? Los guardias no se atrevían a ir más allá de este punto por temor a su seguridad personal.
Aquí los reclusos gobernaban sus propios asuntos y solo el fuerte o el afortunado sobrevivía. En su primer día, Avelino presenció la muerte de otro recluso que fue asesinado en la celda adyacente. Detrás de los alambres de púas y las cercas eléctricas del pavón, Avelino esperaba terminar sus días. Pero él no tenía que esperar que otro prisionero acabara con él. La corte que revisó su caso lo sentenció a muerte por fusilamiento. Y Avelino se encontró a sí mismo en una celda con otros dos prisioneros que corrieron la misma suerte. Ya es suficiente. Pero si estoy contento. Todos estamos iguales y vamos a morir y vos no tu güey. Y tu tita me recuerda. Pero estando 8 días ahí, a mí me sacaron. Y me dijeron, Avelino Guzmán Delgado tiene la oportunidad de salir porque ya no va a ser fusilado. La primera ayuda que yo tuve a mi favor fue el haber confesado que yo había cometido el crimen. Avelino se enfrentaba ahora a 30 años de prisión. La sentencia de muerte se hizo efectiva para los otros dos hombres y el día señalado, Avelino, bajo guardia, presenció la ejecución. ¡Apunten! ¡Fuego! Si obligarlo a presenciar el fusilamiento fue con la intención de intimidar a Avelino, la verdad es que causó lo opuesto. Con una sentencia de 30 años sobre sus hombros y sin una razón para vivir, Avelino, a través de trampas y violencia, se convirtió en el cabecilla de una banda grande de reclusos que controlaban el tráfico de drogas en la prisión. Como no había ley, ¿quién podría mandarnos? Nadie. Por ejemplo, pegábamos a un hombre a la pared y le abríamos la boca y con el mismo cuchillo le sacábamos el diente de oro si llevaba. Y si alguien se oponía a no entregar eso, lo que hacíamos era puyarle el estómago, cualquier cosa, aún hasta cicatrices en la cara, y le decíamos esto para que te recuerdes quién fue el que te golpeó. Aquí, en otro mundo, Avelino se convirtió en un hombre insensible, alguien a quien su propia madre no reconocía. Y dicen, Avelino Guzmán tiene visita. Y dije, ¿quién será? Si a mí nadie me visita, nadie. Cuando miro que venía mi madre con una canasta. ¿Me traes dinero? ¿Me traes dinero? Te traigo unos tamalitos, hijo. ¿Yo? Tamalitos. ¿Pero yo para qué quiero tamales? Sí, tamales. ¡Yo no quiero tamales! ¡Yo no los quiero! ¡Andate! ¡Dinero tráeme! ¡Andate! ¡Lárgate! ¡Fuera! ¡Fuera! Y me fui a llorar. Agarrado los barrotes decía, ¿qué hice? No sé qué hice. Yo quería matarme. Tomé el cuchillo y decía, no, yo me mato. Cuando llegaron unos muchachos, me dijeron, Avelino, no te hagas daño. Vení. Me agarraron, me dieron a fumar marihuana. Me calmé. Como a las 2 horas, llega el pastor de la iglesia y me dice, Avelino, Cristo te ama. Yo le dije estas palabras, si Cristo me ama, ¿por qué estoy aquí? Si Dios me ama, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo esto? Le enseñé el cuchillo. ¿Por qué tengo esto? Le enseñé la droga. ¿Por qué maltraté a mi madre? ¿Por qué? Si Dios me ama, ¿por qué? La oscuridad es más tensa justo antes de amanecer, dice un refrán. Pocos meses después, el pastor, otro recluso, predicaba en el patio de la prisión. Avelino, que para ese entonces se consideraba a sí mismo su propio Dios, se acercó con sus compinches para observar. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Pero él duramente predicaba. Yo decía, bueno, si él dice que no hay perdón para todos, ¿por qué entonces nos habla? Yo tomaba mi cuchillo, decía, ojalá que termine luego porque yo sí lo voy a golpear a este. Pero es necesario que vengamos con un corazón. Pero en ese mismo momento, el pastor empezó a hablarles sobre el perdón de Dios. Pero si alguno de todos estos se arrepiente
de ellos es el reino de los cielos. Y cuando me dijo, ven, yo me arrodillé. Para que así, en aquel día, todos tengamos. Yo le decía a Dios, me perdonas por lo que hice esto y esto y esto. Empecé a decirle todo. Y yo oía la voz de Dios que me decía, sí te perdono. Sí te perdono. Sí te perdono. Yo pagué. Yo miraba a Jesús. Que decía, yo pagué por ti. No me debes nada. Ven a Cristo. Si en el mundo has caminado y la paz no has encontrado, ven a Cristo. No debía nada y todo le fue dado. Un nuevo Avelino meditaba ahora en las Escrituras día y noche, maravillándose de la gracia de Dios. Aprendí a amar a Dios, amar al prójimo. Y es ahí donde cuando alguien estaba metido en problemas, yo acudía a él y le decía que Dios de ahí me había sacado y que Dios lo podía sacar. Y me obedecían y decían, sí, si Dios operó un milagro contigo, también lo puede operar conmigo. Los años pasaron e impresionados por los cambios evidentes en su vida, las autoridades de la prisión le permitieron a Avelino trabajar en un banco de la ciudad de Guatemala. Finalmente, después de servir 17 años y 5 meses de su sentencia, Avelino adquirió su libertad total. Yo conozco muchas personas que andan libres, pero no son felices. Tienen una gran casa, pero no pueden vivir. Tienen una buena cama, pero no pueden dormir. Tienen una buena comida, pero no la pueden comer porque no hay paz. Tienen todo, pero no tienen nada. No tengo dinero, pero tengo a Jesús en mi corazón y soy feliz. Todo, lo tengo todo, pues. Todo, todo. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, acaba de oficial. Pasar usted una luz roja. Es detención. Permítame su licencia y su tarjeta, por Híjole. Favor. Oh, es que no traigo documentos, oficial. Voy a tener que molestarlo, que me acompañe al corralón por falta de documentos. Es tan amable. Ah, muy bien. Avance, por favor. Tome asiento. Me informó uno de mis oficiales que se pasó a usted una luz roja y que aparte no trae los documentos del vehículo. Los documentos del vehículo los tengo en mi casa, no los traigo ahora. Pues mire, se acaba usted de hacer acreedor a una multa de 300,000 pesos. ¿Sí? O de lo contrario, su vehículo se queda detenido. Además, ¿cómo puedo saber que el vehículo no es robado? No, eso es, se lo garantizo, ese vehículo es nuestro. Pero los papeles hay que traerlo, señor. ¿Sí? Yo lo puedo pasar al Ministerio Público y se queda usted detenido junto con su vehículo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues usted dígame, yo la verdad no me alcanza para pagar esa multa, yo no traigo tanto dinero. ¿Cuánto trae? Solo traigo esto. No, esto no alcanza ni para chicles. Eso no alcanza. Rásquele, rásquele. A ver. ¿No trae otra cosa de valor? ¿Algo? Solo mi reloj, es lo único que tengo. Mire, le puedo dar un consejo. ¿Por qué no lo empeña o lo vende para que salga usted del problema? Puede ir allá abajo con el tortero, el taquero. Ellos se lo pueden comprar. Para Mario Palancares, primer comandante de Seguridad Pública y Tránsito en el Estado de México, la ley era su propia ley y el dinero su mejor amigo. A veces la multa era, digamos, una cantidad, 50,000 pesos, si es que existía la infracción, ¿no? Pero yo les decía, hay que pagar.
200, 300 mil. A veces hasta medio millón les cobraba yo, según veía yo al cliente, ¿no? Hemos dado ya todo lo que teníamos para cubrir la multa. ¿Qué más? ¿Qué ellos más me suplicaban hacer? De alguna manera que... Pues ellos eran trabajadores, obreros, y que realmente lo que yo les cobraba de multa no era ni lo que ganaban en una semana. Contestándoles que, pues eso a mí no me importaba. Si querían sacar su vehículo, les iba a costar tanto. A mí que me interesaba si se quedaban sin comer, yo necesitaba entregar una cantidad a mis superiores. Y supuestamente no completaban lo de la multa y me volví yo hasta cierto punto buena gente, ¿no? Porque a veces me daban la mitad de lo que yo les pedía. Y supuestamente en ese momento yo creía hacer el bien. Proveniente de una familia muy pobre, Mario Palancares buscaba saciar con el dinero todas las carencias de su juventud. Pero así como los malvados nunca se salen con las suyas en las películas, tampoco en la vida real el comandante Palancares podría prolongar por mucho tiempo su desvergüenza. Pasó Alejandro. Un día recibí una llamada del señor subdirector general de operaciones en Toluca, indicándome que tenía que presentarme a la brevedad posible porque me necesitaba de urgencia. Al llegar a Toluca, Mario estaba seguro de que lo habían llamado para otorgarle un ascenso. Sin embargo, le esperaba una sorpresa mayor. Presente, jefe, sin novedad. Gracias, Palancares. ¿De qué se trata? No hay problema, Palancares, solo necesito tu arma. ¿Por qué? Me levantaron un acta porque decían que era yo, les daba yo maltrato a mis alimentos. Los trataba yo con groserías, les exigía yo que extorsionaran. Me acusaban de enriquecimiento ilícito, que tenía yo mis corralones. Según ellos tenían documentos para comprobar eso, ¿no? Y como eran unos tipos grandotes, procedí a obedecer. Quedando mi boleta de libertad, indicando que quedaba yo absuelto por falta de pruebas para consignar. Pero ya no me regresaron mi trabajo. De un día para otro, el comandante Palancares fue suspendido de sus labores y quedó sin empleo. Quise conocer a un diputado que fue aspirante a la gobernatura del Estado de México. Sin conocerlo fui y le expuse mi problema. Le lloré como, pues no sé si cobardemente o como los hombres, suplicándole que me ayudara. Una tras otra, Mario llamó a todas las puertas. Su persistencia le permitió presentarse ante su antiguo jefe con una recomendación del padre del presidente de la República de México. Simplemente me sentí seguro de que volvería a obtener mi trabajo. Y dije, bueno, pues, vanidoso, con esa recomendación voy a llegar a ser el jefe de la región. Pero no sucedió como Mario esperaba. Ahora le tocaba a él beber un poco de su propia medicina. Pero esto viene de arriba, señor. Pues míralo arriba que es. Que me dijo, usted jamás va a volver a entrar a trabajar aquí. Esa es su recomendación y me la rompió enfrente de mí. Durante 4 interminables años, Mario Palancares estuvo sin trabajo. Económicamente, pues me fui terminando lo que yo había ahorrado, lo que yo había tenido de la corrupción. Entonces, empecé a deshacerme de mis cosas, a venderlas. Y llegó el grado en que pues ya no tuve ni para comer. Cansado de caminar sin rumbo por la vida, Mario llegó a pensar en el suicidio como una alternativa. Después de haberlo intentado todo, su última esperanza era Carolina Careto, la directora de un periódico local a quien él había conocido años atrás. Mario esperaba que por tener ella relación con personas muy influyentes, tendría quizás algún contacto que le ayudaría a recuperar su trabajo. Platicándole yo que ya había ido a ver al señor fulano de tal, al señor Manganito, sea puro señores grandes. Me dijo, ¿qué cree, comandante? Que yo tengo un señor que le va a ayudar. Yo conozco a un señor que es más poderoso que todos los que has visitado.
visitado últimamente. Él te puede ayudar. ¿Cómo se llama ese señor? ¿Qué le parece? El próximo domingo. ¿Lo conoce usted? ¿Este domingo? ¿A qué hora? A las 7 de la mañana nos vemos en el Colegio Patria. ¿Tan temprano? Bueno, sí, me parece bien. Pues dije, bueno, pues si me van a echar la mano, me van a ayudar a recuperar mi trabajo, pues vale la pena levantarme temprano, ¿no? Estaba pensando, ¿usted cree que nos reciba? Claro que sí. Siendo domingo y tan temprano, a lo mejor lo hallamos indispuesto, ¿no cree? No, él es muy poderoso, tiene mucha autoridad, pero siempre está dispuesto a recibir a la gente. Mario no se imaginaba quién podría ser este señor tan influyente y por qué había tantas personas acudiendo al mismo tiempo a su residencia. ¿Y qué residencia? Pensé que era una especie como de cine, ¿no? Sin ver las instalaciones ni ver nada, porque yo veía mucha gente. Y me dice, véngase más adelante. Y ya me dice, aquí es donde va a hablar con el señor. Pero yo de momento vi gente que a los lados que estaba orando. Híjole. Pues dije, ¿dónde me trajo, no? Entonces fue cuando la señora Carolina Barreto me dijo, hable con el señor, pídale de todo corazón que lo perdone y expóngale su problema. El señor le va a dar su trabajo. Y de veras le pedí de corazón a Dios que pues, me devolviera mi trabajo. Y que si él me lo había quitado, pues también en sus manos estaba en devolvérmelo. Y yo siento que desde ese momento sí me escuchó el señor porque pues, mi vida empezó a cambiar totalmente. Hoy día el comandante Palancares ha recuperado su antiguo trabajo, pero con esta diferencia. Ahora tiene una nueva vida. Mi vida pasada fue de tristeza y hoy puedo reír. Yo estoy contento porque el cambio es de extremo a extremo y por eso me siento feliz porque pues tengo mi familia en sangre y mi familia en el Señor. Recuerde, si por casualidad usted comete una infracción a la ley en la Ciudad de México, pídale a Dios que se encuentre con el comandante Palancares. Él ahora es un policía honesto que muestra los frutos de su relación personal con Jesucristo. En verdad, el Señor más influyente de todos. Dios no está tan lejos del hombre como muchos piensan. Todo lo contrario. Las historias que acabamos de ver nos han mostrado a un Dios que está profundamente interesado en la vida del hombre. Un Dios que quiere acercarse al hombre independientemente de la condición en la cual él se encuentre. Un Dios que tiene una respuesta. Un Dios que tiene aliento, amor y libertad para el hombre. Te preguntarás tú, ¿y cómo puedo yo experimentar esa libertad que le está ofreciendo, ese amor, esa respuesta? Querido amigo, Dios lo hace a través de la persona de Jesucristo, su amado Hijo, quien afirmó ser el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, para poder experimentar ese amor y ese plan que Dios tiene para cada ser humano. Cristo dijo, yo soy el camino para llegar a Dios. De manera que si tú estás buscando un camino, si estás buscando una vida verdadera, si estás buscando una verdad en la cual creer, Cristo, el Hijo de Dios, es la respuesta para tu vida. De manera que en este momento yo quiero invitarte a que tú, como señal de que quieres recibir a Cristo en tu vida, hagas una sencilla oración de fe conmigo. Yo voy a orar y te invito a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y le digas al Señor Jesucristo así: Jesús, te abro la puerta de mi vida y te recibo en mi corazón. Señor, he estado buscando la verdad, he estado buscando un camino, he estado buscando una vida y ahora entiendo de que tú eres todo lo que yo he estado buscando.
entra en mi corazón. Perdona todos mis pecados, Señor, y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por haber entrado en mi vida y gracias por haber escuchado mi oración. Amén. Querido amigo, querido amiga, si has hecho esta oración con fe, con todo tu corazón, algo ha sucedido. Cristo entró en tu vida y Él ahora reina en ti. Quiero recomendarte que hagas tres cosas. En primer lugar, busca una Biblia, la palabra de Dios, para que leas y conozcas más acerca de la vida de Cristo. En segundo lugar, busca una iglesia donde se predique a Cristo y su palabra. Y por último, comparte lo que ha sucedido hoy en tu vida. Has tomado la más grande e importante decisión de tu vida. Has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, de manera que ahora disfruta tu nueva vida en Cristo. Que Dios te bendiga.